En primer término, nosotros somos respetuosos de la ley, de los procedimientos, y como nos perjudicaran con la denuncia calumniosa que se hizo ante el juez penal a mis patrocinados, hemos iniciado, después de haber obtenido una sentencia absolutoria, un proceso de conciliación previa a la interposición de una demanda por daños y perjuicios, que es nuestra pretensión. La pretensión que económicamente estamos estimando en 2 millones de soles, que debemos iniciar ante el juzgado civil de Suyana. Pero al parecer aquí se muestra una vez más que no se respeta a la persona, porque nosotros estimamos, no somos enemigos, somos contrincantes, sí. Contrincantes judicialmente, nos sometemos a la justicia. Los campesinos no se corren a la ley. Los campesinos no se corren a someterse a la administración de justicia porque saben que tienen la razón. Pero las personas que lo han agraviado, parece que sí, le tienen temor a la justicia, tienen temor a que se sepa la verdad, pero sobre todo seguir lastimando en la dignidad de estas personas, que pueden ser personas de condición modesta, humilde, son campesinos que no tienen las mismas posibilidades que tienen otras personas, pero sin embargo tienen una calidad moral, una calidad personal, que justamente los hace personas dignas de ser atendidos por el Poder Judicial. Doctor, ¿cuál es este caso del denunciado? Bueno, en este caso, el señor Raigada Tábara, Jorge, denunció sabiendo que los hechos eran falsos. Sabía que los hechos eran falsos, pero lo hacía con un propósito de perjudicarnos. Y hoy día no tiene la capacidad de enfrentar para responder por lo que él dañó, el daño a la persona, el daño a la dignidad, el daño al honor. Y justamente quienes estamos comprometidos en el derecho es porque se respete a la persona humana en su dignidad, en su honor y en su buen nombre. Prácticamente esa acción de daños y perjuicios pretendemos resarcir ese perjuicio que ocasionó el señor Raigada Tábara al denunciarlo falsamente ante el Poder Judicial. Bien, ¿algo más que agregar con esto, doctor? Porque ya tuvo una primera citación y esa es la última citación prácticamente con el que no se ha presentado. Sí, por eso estoy diciendo que el señor Raigada es una persona que no respeta a nadie. Es obligación legal de ir a un proceso de conciliación. Si no está de acuerdo o si está de acuerdo, solucionar el problema, pero ese es el paso que está obligado a hacer. Y no lo hace es porque falta al respeto a la autoridad instituida y el respeto a los procedimientos que señala la ley. La verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia. Entrevistas, no una mujer, comentarios, eso creo, noticias que del quehacer diario. La verdad hecha noticia. La verdad hecha noticia.